Buen gobierno sandinista, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura, supervisó el avance de la construcción del nuevo puente peatonal en la zona industrial de Ciudad Sandino, el cual permitirá el cruce seguro de la pista a más de 13.000 trabajadores y habitantes en el kilómetro 14.6 de la carretera Nueva a León. Beneficia y garantiza la seguridad de los peatones. Garantiza que en toda época podamos transitar con seguridad, ¿verdad? ¿Cuál es el progreso que lleva ya a la...? Actualmente el puente tiene un 80% de avance. Solo ya concluimos la etapa más crítica, que fue el izado e instalación de las vigas de concreto. Como dijimos, el puente tiene 5 metros de ancho para garantizar el flujo en dos vías de los peatones, y concluirá en el mes de abril. Este puente es de concreto reforzado, con 27 metros de largo y 5 metros de ancho. Permitirá una circulación ordenada a trabajadores de las zonas francas. Asimismo, el puente cuenta con su respectiva cubierta de techo, escalera metálica, iluminación nocturna y rampa de concreto para personas con capacidades diferentes. De luego que se hace un puente de eso es para que los beneficiemos de él, para evitar los percances, porque a veces nosotros los cruzamos por la calle y culpamos al chofer, y tal vez no es así. El chofer anda conduciendo y como está el puente peatonal, él va con confianza. Y ahí, pero la gente, nosotros a veces abusamos de cruzarlo la calle de la manera no recomendable. Ah, el gobierno ha mandado a mucha gente, las autoridades, a trabajar, a ver para que no pase, porque aquí cuando no había ese puente, bueno, no está el puente, la policía estaba aquí para resguardar la seguridad de la gente, ¿eh? Pero a veces nosotros no valoramos eso, los trabajos que se hacen. Con la construcción del puente van a evitar muchos accidentes, ya que las personas pues van a utilizar el puente para cruzar, si no van a estar arriesgando su vida cruzando 104 carriles. Pues me parece muy buena la alternativa que está tomando el gobierno. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha invertido en 18 millones de córdobas en este importante proyecto, que ha generado 102 empleos directos durante los 4 meses de su ejecución. Fátima López, Multinoticias.